Jugando Juventud de las Piedras, tocando para Gianfranco, trasante, trasante, con el pelotazo, intenta dominar el Pedrense, va robando el verde y blanco. Aparece para recibir el jugador Michael Ferreira. Ferreira buscando arriba a Tomás Verón. Lupi corre, el cervecero de Quilmes, llegó Lupi, pero termina recuperando nuevamente Juventud. Una que va por el sector derecho. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Por poco lo fue penal, ¿eh? Por poco lo fue penal cuando corría el hombre de Racing. Bueno, que le queda al Rulo Varela, mete en el centro del área, cabezazo. ¡Gol! Racing Club de Montevideo, apareció en el área el argentino Ochoa, empieza a aparecer la conexión argentina en el campeonato, donde Tomás Verón Lupi tomó iniciativa en la ofensiva y terminó con el cocazo del número 28, que otra vez se viste de goleador en este equipo de las 40 que quiere festejar, que quiere entrar en el tramo final rumbo al ascenso a primera división. Algunos uruguayos para la Argentina en busca del mejor precio. Racing fue el que lo madrugó a todos porque trajo jugadores de calidad, y de la Argentina se festejan los goles. Lo de Racing del otro lado, el Racing de acá gana con gol de la conexión de Buenos Aires. 8 el gol. Qué importante que es Tomás Verón Lupi en el funcionamiento del equipo de Damián Santín, totalmente desequilibrante. Sobre el sector derecho es el que arma la jugada, el que levanta el centro y el que salta más alto que los puños de Rodrigo Rodríguez, es Joaquín Ochoa, que logra conectar de cabeza, que se anticipa el guardameta de Juventud de las Piedras y con suspenso manda la pelota al fondo de la red. En el arranque del segundo tiempo, Racing le gana 1-0 a Juventud de las Piedras. Sport 890 más, mucho más.